Este domingo Río Natura Mombú recibe o Bilbao Basket en directo pola nosa segunda canle. Só dúas vitorias separan os vascos dos galegos, pero Rafa Luz ten claro que para poder gañar precisarán a mesma intensidade que exhibiron en Murcia. Hemos visto que cómo tenemos que trabajar durante la semana, cómo tenemos que jugar para poder luchar por el partido por lo menos, y Bilbao pues viene una línea ascendiente, vienen ganando partidos difíciles, apretados, y van a venir a ganar, por supuesto. Trabajo hacerlo bien, sin demasiadas euforias, una alegría por haber ganado contra Murcia, pero ahora tenemos a Bilbao, que es un grandísimo equipo, con grandísimos jugadores, gente con mucha experiencia, que saben de este oficio, y va a ser muy complicado. Si no estamos serios y concentrados y haciendo lo que tenemos que hacer, pues se nos puede complicar la cosa. Comprobamos nos adestramentos que Oriol é un dos capitáns que dá ordes e que fai correccións ata nos partidiños de adestramento. O equipo chega nun bon momento a cita do domingo. O reto, volver gañar no Sar. Es nuestra, bueno, nuestra cruz, y es lo que tenemos que intentar, ¿no? Que en casa pues no se escapen pues partidos fáciles, y en ese sentido pues intentar ir al máximo, pensar que nuestra gente está con nosotros, que tenemos la mayor confianza del mundo, y volver a ganar aquí, ¿no? Yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. La cancha de Obradoiro es una cancha de las más calientes de la liga. Ellos, bueno, fueron capaces de ganar al Barcelona, de tener el tiro para ganar con Baskonia, y es un equipo complicado, ¿no? Diguar simuló primero tiro libre e o rebote, colleu a bola e lanzou. A primeira tentativa non tocou nin aro. Pediu outro intento. No segundo calibrou, volveu a agarrar a pelota e tampouco tocou aro. Cara de perplexidade de Delas e moita risa en Muscala. Un show. O terceiro era o bo. Se Planisic puido, por que non Diguar? Repetiu a secuencia, soltou e tampouco. Solucionar así o compromiso ante Bilbao. Así, sí. Sí. Risas aparte para mañá o que se anuncia un partido intenso de sufrimento, cos galegos dispostos a refrendar o contundente triunfo de Murcia cunha victoria na casa. Estamos en el buen camino, mucho confianza, necesitamos una partido buena en Sar. Bilbao chega envolto en problemas pola falta de pagamento, pero a súa xeira deportiva indica que gañaron 15 dos últimos 19 partidos. Problemas con o dinero non é importante, eh? Los jugadores juegas para ganar, sin dinero y con dinero es lo mismo. Mañá ás 12:15 verémolo en directo na nosa segunda canle. Río Natura Mombús, Bilbao Basket, coa presenza máis de Orenga, o seleccionador español, na bancada. Obradoiro, porque tamén falamos con Mike Muscala. O pívot confesounos que dera moita alegría esa vitoria en Murcia e confía en seguir con esa boa racha o domingo fronte ao Bilbao, nun partido no que ademais vai ter visita familiar. O americano dixo que estaba moi integrado no equipo. Pienso que siempre trabajamos duros, pero siempre es mejor después de una victoria. Siempre es bien para ganar, para el equipo y los aficionados. Y sí, estoy emocionado por jugar esta semana también, porque mi familia va a venir también de los Estados Unidos. Y la afición siempre os apoya, ¿no? Aunque ganéis o perdáis. Sí, es, la afición aquí es maravilloso, sí. Domingo, sí, pienso que va a ser un partido muy difícil. Es un buen equipo con buenos jugadores, pero espero que ganamos. Nick es un muy buen hombre y somos amigos, pero no sé, él tiene una situación que es cual diferente de mí, y no puedo hablar de su situación, pero espero que él tiene éxito en cualquier equipo que él juega. ¿Tú te adaptaste mejor aquí? Sí, pienso que sí. Y mis compañeros son muy amables y me han ayudado mucho.